Bon dia i benvinguts al primer programa de Polifacètics. Nosaltres som un grup d'alumnes de la Universitat Politècnica de València que avui inicia un nou camí ací, a Telesafor. Afrontem el repte d'informar i entretindre als televidents d'una forma clara i amena per a poder gaudir tots d'aquest espai televisiu. Ara que ja sabeu qui som, m'agradaria explicar-vos què anem a fer al programa i quin tipus de contingut anem a tractar. Polifacètics basa el seu contingut en les càtedres de la Universitat Politècnica de València. Tractarem diversos temes que envolten l'espai docent, laboral i social i donarem una visió àmplia de com es pot afrontar el futur des de cert tipus de matèries. El programa està dividit en reportatges, entrevistes i una tertúlia del més enriquidora. Professionals de sectors relacionats en la càtedra ens donaran una visió més realista del panorama actual. Al programa d'avui comptem amb la Càtedra d'Innovació i tindrem la fortuna d'entrevistar a Pepe Marín, que a part d'explicar-nos la seva funció en la Càtedra d'Innovació, també ens parlarà del projecte OCity. En la tertúlia comptarem amb grans professionals del sector com Maria Àngels Mengual, Luis Pistoni, Daniel Burrutxaga i Pepe Marín, que ens donaran les bases i les pautes que necessitem per afrontar el món laboral i el món de la innovació. Comencem així, Polifacètics, amb la Càtedra d'Innovació. Bon dia i benvinguts al primer programa de Polifacètics, un programa televisiu on podreu trobar tot tipus de contingut sobre les càtedres de la Universitat Politècnica de València, així, al campus de Gandia. Avui, al Banquet Valencià, presentem la Càtedra d'Innovació. Anem a presentar als convidats als que anem a entrevistar en esta tertúlia. Luis Pistoni, director comercial en ODEC, Maria Àngels Mengual, redactora col·laboradora de la Càtedra d'Innovació. Bon dia. Hola, buenas, bon dia. Bon dia. Daniel Burrutxaga, desenvolupador i programador informàtic, i Pepe Marín, director de la Càtedra d'Innovació. Bon dia. Bon dia. Com esteu? Benvinguts a tots i a totes. Moltes gràcies per vindre. Gràcies. I anem a la primera pregunta. Què és per a vosaltres la innovació i què tan present la teniu en el vostre dia a dia? Bueno, puc contestar jo com a empresa i parlar d'innovació en una empresa que han complit ja 58 anys. Pues sembla que no deuria ser lo més habitual, però veritablement ODEC és una companyia de serveis informàtics i per tant la innovació és bàsica per a mantenir-se, més que per arrencar, per a mantenir-se has d'estar innovant contínuament i has d'estar escoltant les principals novetats que hi ha en el mercat, inclús anticipant-te per a que els clients puguen disfrutar d'una tecnologia el més avançada possible. Per tant, per a una empresa, la innovació és bàsica, és part de l'ADN que necessites, jo crec, en tots els àrees, però quan tens àrees tecnològiques, doncs amb més raó. Moltes gràcies, Luis. Algú de vosaltres ens podria compartir algun projecte d'innovació ara mateix que estiga important? Claro, nosotros, por ejemplo, bueno, en Isolve estamos desarrollando también tecnologías y proyectos nuevos innovadores, como por ejemplo el que tenemos de sensores de gas para monumentos históricos, para minas, y ahí podemos obtener datos estadísticos y saber cómo puede afectar todo el tema de los gases a los monumentos históricos, su deterioro conforme van pasando el tiempo. Y otros proyectos, por ejemplo, como máquinas de pago que estamos haciendo, innovadoras con nuevas tecnologías. Y también vamos a participar en OCity como proyecto también innovador que está de la cátedra junto a Pepe Marín. Y eso sería un poco todo lo que proyectos que estamos haciendo innovadores. Moltes gràcies, Daniel. Quines pautes o consells podríeu donar per emprendre en aquests temps de constant transformació tecnològica i social? Eixa la contesté jo perquè vaig emprendre fa 2 anys i en aquest temps he après, bueno, tinc una trajectòria també en l'empresa privada treballant per a 3 i ara estic emprenent i el que diria a la gent és que no pense que ja està en el punt d'arribada, que no es marque metes, perquè això no s'acaba mai.
i tens que anar innovant, i el que deia ell també, tens que estar en els oïts ben oberts per veure totes les innovacions que van eixint i la tecnologia, sobretot des de la superacceleració que vam sofrir en la pandèmia i tal, la tecnologia és essencial, ja no pots prescindir d'ella. Però diria sobretot això, que no pensen que n'hi ha una meta, és que no s'acaba mai, emprendre és cada dia i cada setmana. Doncs això és el que diria principalment, que no es tanquen la ment i que cada dia, cada any, és compta igual que el primer. Com bé dius, la innovació està en continu moviment i descobriment i m'agradaria que em contestàreu, si pot ser el Pepe, un últim consell per als estudiants que ara mateix estan en la universitat i que van eixir al món laboral, com afrontar ese panorama. Bueno, yo como profesor del campus también y director de la cátedra, pues llevo muchos años, muchas promociones de estudiantes que van pasando por aquí y yo se lo digo ya desde el primer día, cuando entran a la universidad me gusta en la charla de bienvenida decirles que el currículum, es decir, cuando ellos configuren su currículum, el grado que han estudiado realmente les iguala a todos. Es decir, si tú has estudiado un grado en comunicación audiovisual, vas a ser idéntico al resto de tus compañeros. Es decir, ¿qué vas a hacer tú a lo largo de los 4 años que estés en la universidad para diferenciarte de los demás? Es ahí realmente donde se marcan las diferencias. Y eso incide en la actitud de la persona. Yo hablo también con muchos responsables de recursos humanos, directores de jefes de personal, ¿de acuerdo? Y ellos me lo dicen. Dicen, nosotros buscamos las diferencias, no lo que les iguala. Es decir, si en el currículum ven, por ejemplo, que ellos han participado mientras estaba en la universidad en la grabación de un programa de cátedras de empresa, ¿vale? Pues se ve proactividad, ¿de acuerdo? En ese estudiante. O si han participado en un maratón de videojuegos que se ha celebrado en un campus universitario, pues ves que hay algo distinto, hay algo diferente. Hay, por ejemplo, casos también de empresas que dicen, no, yo lo he contratado porque he visto que él de forma autónoma se había puesto a desarrollar un videojuego con otros compañeros y habían hecho cosas o habían emprendido, como ellos, que están emprendiendo ahora, están realizando productos para el mercado, ofreciéndolos, luchando, ¿de acuerdo?, antes de acabar la carrera. Eso es lo que realmente marca la diferencia entre unos y otros a la hora de enfrentarse al mercado laboral. Y eso lo detectan, lo huelen los empresarios. Eso, totalmente de acuerdo con Pepe en ese sentido, ¿no? Lo que buscas es iniciativa, la formación iguala y lo que tienes es, ya no es cursos complementarios, pero sí que haya una actitud muy proactiva, es lo que buscas en la gente que hayan, bueno, y además hay una cultura probablemente en España del fallo, cultura del fracaso, que es muy diferente. En Estados Unidos es muy normal, se te hunde un proyecto y levantas otro, y se te hunde un proyecto, no hay que temer, es decir, en definitiva. Sí, ara mateixa trobo que això està inculcant-se molt en els joves, de si falles no passa absolutament res, n'hi ha que progressar i n'hi ha que... No passa res, les empreses tenim moltes iniciatives contínuament i no totes el funcionen, ni molt menys, i penses en un projecte, en un producte, vas a llançar-lo i no t'acaba de funcionar, o quan fas el test veu que no és el producte adequat, doncs l'estudiant ha de ser igual, ha de fer proves, és a dir, la teoria és fantàstica, però demostrar que t'has preocupat per posar aquesta teoria en pràctica és fonamental per a una empresa que vol contratar una persona i diu, aquesta persona se preocupa per millorar, no simplement ha aprovat, encara que sigui amb bona nota, però ha passat el curs, no, algo més, que tens que, algo més d'iniciativa per part de la persona que probablement ho retorni també en l'empresa. I també, com deia Maria Àngeles, el fet d'emprendre, d'una persona ja simplement d'emprendre, el fa tindre a certa distància un objectiu a batir, quan el batixes tens un altre, o sigui que el fa contínuament evolucionar. Llavors és molt important no només que tinguin aquesta part d'innovació, sinó que tinguin la part d'emprendre. Sí, a més no s'acaba mai i el que estan dient ells és superimportant. No pensar, per què falla en aquest producte? Jo soc copywriter, soc autònoma, estic jo soles. Bé, tinc col·laboradors i tal, però conforme està configurant-se el mercat laboral ara molt és així. Som molta gent independent que fem pinya. I
a vegades cometem errors i llancem productes o serveis que no servicis, que no eixen bé, no? El risc el tens que prendre igual que una empresa tan supergran com ODEC, cada un al seu nivell, i no n'hi ha que pensar, ai, és que quan ja he fracassat perquè he tret algo que no, ja no puc continuar. No, no, continue i medite sobre això, tots els aprendissatges o aprenentatges i d'ahí endavant. I ja per lo siguiente. El fallo i l'error se dona. Nosaltres estem en un projecte ara que portem ja un any i mig en ell, perquè està costant-nos en projecte de Big Data, d'audiències d'internet, i portem un any i mig quan teníem previst 3 mesos. Clar, però hasta que no te fiques, hasta que no manejes com estem manejant 5.000 milions de datos i no tens les ferramentes que tu pensaves, les eines que tenies, resulta que no són vàlides, has de canviar el ritme del projecte, has de contratar la nube perquè els ordenadors... Bueno, pues això no significa, ui, no, este projecte va i me tira arrere. No, i emprendre, podem emprendre tots, des d'una empresa nova que naix i en cada empresa tu agraeixes molt que una persona te vinga en idees i que siga en definitiva emprendedor des d'un paraules, no cal que siga l'emprendedor una persona i que tinga que fer-se-ho tot ell. O sigui, tu pots emprendre dins de l'empresa, jo estaria encantat de tindre un montó d'emprendedors que vinguin a prop. Mira, pensat en aquest tema que podria desenvolupar-se, ho ha parlat en un client, això és emprendre també, dins d'una nòmina d'una empresa gran, no és només crear una empresa. Un tema muy importante también que quería añadir es el de la formación continua y permanente. Quiero decir, los tiempos tan cambiantes en los que vivimos, toda la aparición de las nuevas tecnologías que día a día nos van sorprendiendo. Ahora estamos en el momento de la inteligencia artificial, del ChatGPT, ¿de acuerdo? Está todo el mundo haciéndole preguntas al chat, ¿verdad? Bueno, esto lleva desde hace tiempo ya. Aquí en la UPV tenemos grupos de investigación muy potentes en inteligencia artificial. Y el comentario que quería hacer es la importancia que tiene el irse reconvirtiendo, es decir, gente que termina la universidad con los conocimientos que te da la universidad, pues tienes unos conocimientos básicos, pero si tú quieres afrontar el mercado, tienes que ir complementándolos continuamente con otros conocimientos. Nos lo puede decir tanto María Ángeles como él, ¿vale? Él, pues con los conocimientos que le hemos dado en el grado en tecnologías interactivas, pues ha llegado hasta aquí, pero ha tenido que estar muchas horas autoformándose en muchas, claro, en muchos temas, ¿verdad? Que si no... Sí, al final la universidad está muy bien, te da una base en la cual yo he visto que mientras estaba en la universidad estaba trabajando también en el sector y ha sido una formación continua que también he tenido y he visto cómo todos los conocimientos se iban arraigando y todo tenía su porqué. Claro, al final la teoría está muy bonita, está muy bien, como ha dicho antes, pero claro, si no lo llevas a la práctica, por mucho que hagas, que leas y que todo, bueno, luego los cables para soldarlo, por ejemplo, no se sueldan solos. O para programarlo... Sí, que tota esa información que el donen en la universidad, al final la tienes que portar a uno mateixa y clavar-ho dins de l'emprendiment o on estigues clavat en el projecte en el que estigues, per exemple, per altres o en qualsevol empresa, com ho deia. En això acabem esta tertúlia. Moltes gràcies a tots per vindre. Gràcies a vosaltres. Gràcies a entrevistar-vos. En Pepe vaig a quedar-me ara perquè anem a fer-li una entrevista individual i ens vegem ara. Moltes gràcies i adeu. Durante la tercera semana de noviembre, dos delegaciones de la Universidad Técnica Particular de Loja, en Ecuador, y de la Universidad del Norte, en Colombia, visitaron los campus de Valencia y de Gandía de la Universidad Politécnica de Valencia. El director de la Cátedra de Innovación UPV, José Martín Roig, recibe las dos visitas de representantes de universidades latinoamericanas en las sedes de Vera, Valencia y de Gandía. La primera de las reuniones tuvo lugar en el campus de Valencia el día 14 de noviembre, con María Isabel Loaiza, directora de Formación, Innovación y Evaluación Docente, y Paola Andrade, coordinadora general del Vicerrectorado Académico de la Universidad Técnica Particular en Loja. El encuentro tuvo lugar en el despacho del director de Área de Relaciones con Iberoamérica de la UPV, Luis Manuel Sánchez. La segunda de las reuniones tuvo lugar en el campus de Gandía el 17 de noviembre, con la asistencia de Alexandra Bolaño, directora del Área de Especializaciones de la Universidad del Norte de Colombia. El pasado 9 de marzo, en el campus de Gandía de la UPV, tuvo lugar la presentación de prototipos IoT, Internet de las Cosas, desarrollados por los alumnos de segundo curso del grado en Tecnologías Interactivas, a lo largo del primer semestre.
Estos proyectos de GTI, realizados por equipos de 5 alumnos siguiendo la metodología Scrum, fueron explicados por los propios alumnos en un acto al que asistió una representación de los patronos de la Cátedra de Innovación, además de otros representantes de empresas interesadas como Blautic, que cedió sus pulseras Piku para que los alumnos pudieran enriquecer sus proyectos. Los proyectos desarrollados incorporan sensores y actuadores electrónicos en prototipos funcionales y aplicaciones para dispositivos móviles Android. Estos proyectos afrontan retos reales que resuelven problemas existentes o mejoran la vida de las personas. Los prototipos construidos por los alumnos son demostradores de estas situaciones, como se muestra en el spot realizado por los alumnos del proyecto Volando. Bon dia i benvinguts al primer programa des de juny a la Safor. Avui estem al Trinquet de Xeraco i anem a rebre a Pepe Marín, professor i director de la Càtedra d'Innovació de la Universitat Politècnica de València al campus de Gandia. Bon dia, Pepe. Plaer. Què tal, com estàs? Molt bé. Primer de tot, dir-te que és un plaer tindre't ací, poder preguntar-te i fer-te aquesta entrevista. I m'agradaria començar sabent com sorgís i quins són els objectius principals de la Càtedra d'Innovació Universitat Politécnica de València. Bueno, la Cátedra de Innovación surgió en el campus de Gandía pues hace ya unos cuantos años, 6-7 años, de acuerdo, en aquel momento había una crisis bastante importante. Fundamentalmente lo que se hizo fue pues aglutinar un consorcio, una serie de empresas, instituciones de la comarca de la Safor para estimular la innovación y el emprendimiento aquí en este área geográfica, ¿no? Es el área de influencia donde opera el campus de Gandía de la Universidad Politécnica de Valencia y básicamente los tres objetivos que perseguía pues es estimular el emprendimiento, es decir, esas actitudes de emprendedores, ¿no? Para generar nuevas empresas, empresas jóvenes, frescas, basadas en nuevas tecnologías, en nuevas ideas. Por otra parte también estimular la innovación en las empresas, es decir, atraer, digamos, de alguna manera talento a la comarca y, bueno, pues consultores, gente que pueda, que pudiera a nuestras empresas, a las que ya existen y, por supuesto, han sobrevivido a las crisis, que ya son innovadoras, pues intentar también de alguna manera estimularlas, acompañarlas en ese proceso de crecimiento. Y por otra parte también algo muy importante que es estimular las vocaciones científico-tecnológicas entre los estudiantes preuniversitarios, es decir, introducir creatividad en la educación secundaria, en bachiller, en los ciclos formativos, introducir proyectos que realmente motiven a estos chicos, chicas, jóvenes que en el futuro llegarán a la universidad, pues un poco pues a estar ahí en vanguardia y a poder llegar a la universidad pues con un espíritu ya de crecimiento personal importante. Y Pepe, ¿qui son los patronos de la cátedra? Como te he comentado, el patronato de la cátedra está formado, es un consorcio público-privado. Tenemos instituciones públicas, como son los cuatro ayuntamientos de la comarca, pues Oliva, Gandía, Tabernes y el Ayuntamiento de Xeraco. Y tenemos empresas privadas pues del calibre de Vicky Foods, Citrosol, Odec. Hemos tenido algunas que han entrado y han salido. Actualmente tenemos también a Caixa Popular, tenemos también a Rivera Salud y pues un conjunto de empresas importantes de la Safor que nos van aportando ese capital monetario para de año en año ir haciendo todas las acciones que hacemos en la Cátedra de Innovación. Recalcabes ara, en l'actualitat, ens agradaria saber quins són els projectes que tenim en la Càtedra d'Innovació ara mateix. Pues nosotros en la Càtedra d'Innovació vamos realizando proyectos, digamos, en cuatro áreas. Tenemos lo que llamamos Campus Talent, que es un programa de talento en el cual pues traemos acciones formativas para los estudiantes del campus y también para gente de fuera. En general, todo lo que hacemos lo proyectamos hacia el exterior y buscamos generar valor en la comarca.
¿vale? Por ejemplo, tenemos en nuestro curso Los secretos del éxito empresarial, en el cual hacemos un recorrido por todas las empresas e instituciones de la comarca, y donde los CEOs pues les cuentan a los asistentes al curso cuál es el secreto del éxito de esa empresa, ¿no? Es decir, cómo han conseguido llegar a estar en primera línea en el mundo empresarial, en su sector empresarial, ¿no? Esa es una acción muy importante para nosotros. Realizamos muchas acciones en el mundo multimedia. Tenemos cursos de muy avanzados de animación con el motor Unreal Engine. Hacemos anualmente también, estimulamos y hacemos la competición del Maratón Internacional de Videojuegos en la Global Game Jam. Y luego también tenemos en el Campus Jam, nuestro programa Campus Jam es para estímulo de competencias en el mundo preuniversitario. Entonces ahí, por ejemplo, nuestro gran proyecto es el Ciberjardín de la SAFOR, donde estimulamos en los colegios, formamos primero a profesores para que puedan en los colegios realizar esas flores interactivas, esas ciberflores, ¿no?, que se mueven cuando te acercas a ellas, se encienden luces de colores. Esto pues les hace ver, es una mezcla de arte y tecnología que lo que hace es transmitir a los futuros estudiantes universitarios pues las competencias que pueden llegar a alcanzar cuando estén en la universidad. Bueno, hacemos charlas, conferencias, tenemos una sección, un café en el campus, donde invitamos a empresarios y emprendedores a que cuenten su historia, etcétera, etcétera. Realmente es una cátedra muy abierta, muy transversal, donde hacemos actividades de muchos, de diferentes, esos. Diferentes campos. Me agradaría acabar en com veus el futur d'esta càtedra. A on aneu dirigits? Cap a on aneu? ¿Y cómo veus esta cátedra de hace unos años? Pues yo creo que la Cátedra de Innovación del Campus de Gandía es una institución ya en la comarca, es muy conocida, muy valorada por todo el trabajo que ha hecho, y yo veo que vamos a seguir avanzando, innovando, incluso en las diferentes acciones, ¿no? Vamos a hacer honor a nuestro nombre, porque van apareciendo pues diferentes acciones, estamos muy abiertos a escuchar a la gente, es decir, gente de la propia comarca que se acerca a nosotros a pedirnos, oye, ¿podéis hacer este curso, el otro curso? ¿O sería interesante realizar esta formación, ¿no? Ahora estamos pensando en hacer un festival internacional de videomapping aquí en la comarca. Pues oye, abiertos perfectamente, estamos trabajando, empezando a trabajar con ello, etcétera, etcétera. Yo veo que va a haber más empresas también, cada vez gusta más, acerca más las empresas a nosotros. También veo a la mancomunidad integrándose, la mancomunidad de municipios de la SAFOR integrándose en la Cátedra de Innovación, porque tiene que ser así, es decir, la mancomunidad representa a los pueblos pequeños y la cátedra realiza un proyecto en toda la comarca, pueblos grandes y pequeños, y bueno, pues le veo un futuro, la verdad, que prometedor y muy estable a esta cátedra. Moltíssimes gràcies, Pepe, ha sigut un plaer. Crec que a tots us ha quedat molt clar que va la Cátedra d'Innovació. I ens agradaria despedir-te dient-te que molta sort en el futur, sabem que tenim molts projectes en ment i que tot visca de la millor manera possible. Muchas gracias a vosotros por dar a conocer todo este proyecto que estamos realizando.